Buenas tardes, señoras y señores, estamos en este Grand Prix Internacional 2018, o como diríamos en inglés, The Women Weightlifting Grand Prix 2018, para llevarles lo que va a ser esta tercera tanda de esta tarde. Y bueno, como hemos cambiado en todas las tandas, tenemos como comentarista a Abraham Tavares, que es un levantador. Buenas tardes, Abraham. Buenas tardes. Bien, estamos en esta en este grupo sexto. Aquí tenemos lo mejor. Sí, esta es la última tanda, lo mejor para el final. Uh-huh. Tenemos las mejores atletas representando sus países. Uh-huh. Y cuatro representando a España. Y dos de nuestro club, de Canarias. O sea que vamos a tener verdadero espectáculo en cuanto a la halterofilia, sí, se refiere, ¿no? Halterofilia en estado puro. Sí. Bien, además, sobre todo, Abraham, porque la mayoría son europeas, internacionales, sí, o sea, con mucho bagaje a nivel de alta competición, ¿no? Sí, casi todas son internacionales, muchas de ellas medallistas en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. Y bien, pues empezamos con la primera competidora, que es Tamara Boy, de Alemania. Que va, Tamara Boy, que va a levantar en arrancada, estamos en la modalidad arrancada, 72 kilos, y Tamara Boy, que pertenece al TuS Raubling de Alemania. Y bueno, pues 72 kilos en su primer intento. Bien, pues, bien, ¿no, Abraham? Una arrancada muy fácil, se ve que está muy por debajo de su marca. Y ahora será... Fuerza,
Bueno, pues primer intento para Teneri Hernández Martín, de la Escuela Tinerfeña de Halterofilia, esta levantadora que la conocemos hace muchos años, la hemos seguido. Y bueno, pues hay que decir que ha sido olímpica, diploma olímpico en las Olimpiadas Juveniles del 2010. Su primer intento, 75 kilos. Bien, muy perfecto, bien. ¿No, Abraham? Muy bien, la verdad que bastante bien la técnica, muy fácil. Seguramente subirá por lo menos 3 kilos más al siguiente intento. Bien, pues Sofía Tilo, tenemos la representante también de alemana del... del KSV Grunstadt, que en 75 kilos, primer intento en la arrancada. Bien, perfecto, ¿no? Bien, se nota que es la mejor tanda. Seguramente habrá muchos menos intentos nulos, porque se ve que son las más experimentadas. Aquí todo el mundo va ya sobre aquí el primero, ¿no? Todo el mundo controla bien las competiciones y los pesos de salida. Claro. Bien, pues ahora Tamara Boyd, que será su segundo intento. Sobre 76 kilos. 76 kilos. Pertenece al TuS Rowling de Alemania. Ahí está Tamara. El segundo intento en esta arrancada. Bueno. Ah, muy bien. Ha salido, bien. ¿No? Porque a punto ha estado de... Ha estado a puntito de fallarlo, no, pero se le ve segura todavía. Sí. Y ahora... Sofía Tilo, que va a su segundo intento, sobre 76 kilos. Sofía ahora Tilo, va, no, 77 kilos, ha segundo intento. Ahora va, ahora iría Susana. ¿Iría? Susana, seguramente Sofía, ha subido el peso. Ha subido el peso. Y seguramente irá Susana. Susana Dávila con 76. 77 kilos. 77 Susana Dávila, ahí está, de la selección española. Canarias, lógicamente. No. Ah, no, perdón. Susana. No. Vasca. Del País Vasco. Yo aquí cambio, aquí tenemos los asesores. Ahí está en 77 kilos. Primer intento de la internacional también, de la selección española, Susana Dávila. Una levantadora bastante fuerte. Hay que decir que ha sido sexta de Europa en el campeonato junior. Ahora tenemos a Noelia. A Teneri. Noelia. A ver. Noelia Caballero. No, a Teneri. A Teneri. A ver. Bueno, pues ahí le veo yo en la anotación Noelia, la tiene ahí pendiente, pero vamos a esperar. Porque todo esto lleva un proceso, Abraham. Sí. Vale. Pues a Teneri va en segunda. A Teneri iría. Después. Y tenemos a la primera, a Solanet Waller, del equipo Team Norway, representante de Noruega. Primer intento, 78 sobre kilos. 78 kilos. Solanet Waller, representante... Primer intento en 78 kilos, como decimos, la representante de Noruega. Bueno, está dejando transcurrir el tiempo, ¿no, Abraham? Sí,
Todavía 30 segundos. No, no puede dejar pasar el tiempo, si no sería intento nulo. Ya no tendría tiempo, ¿no? Sería intento nulo. No le va a dar tiempo, ¿no? 10 segundos, a no ser que lo haga muy rápido. Un intento. No, buen intento, no, no. Ha sido válido, ¿no? Le ha dado tiempo al último segundo. Sí, al tener dos. Ahora a Teneri. Ahora sí, es a Teneri Hernández. 78 kilos. 78 kilos. Segundo intento. Estamos en la especialidad de arrancada. Ahí está Teneri, muy concentrada. Muy bien. Ahí está ese grito de ánimo que se daba ella. Sí, todavía creo que ya ha hecho por lo menos 5 o 6 kilos más, pero se ve que está por debajo de su marca. Está por arriba. Sí, su marca todavía es superior. Sí, es superior. Pero muy bien, técnicamente bastante bien, muy rápido. Ahí tenemos a Sofía Tilo, de Alemania, del KSV Krunstadt, que va a su segundo intento en 78 kilos, en 80 kilos, perdón. 79 kilos para segundo intento. Segundo intento en 79 kilos. Sofía Tilo, de Alemania. Bueno, pues la música nos acompaña esta tarde a toda mecha. Y ahí tenemos a la representante alemana, Sofía Tilo. Segundo intento, sobre 79 kilos. Bueno, ahí, ¿qué pasó? Nulo, se le ha aflojado uno de los brazos. Si se le afloja uno de los brazos, es muy difícil mantener la barra. Y ahora está Sofía Tilo. Que me imagino que le dan la recuperación de los 2 minutos, ¿no? Sí, normalmente dejan agotar, aunque sea el primer minuto, para mentalizarse mejor. Claro, y aparte también un poco de recuperación. Sí, para recuperar un poquito. Bien, pues, su tercer intento. Último intento. Sofía Tilo, sobre 79 kilos. La representante alemana del KSV Krunstadt. Ahí vemos la concentración de la levantadora alemana. Ahí se le iba atrás, lo mismo sí, que en el intento, ¿no? Sí, al dejar la barra atrás es imposible. Seguramente habrá separado la barra hacia delante y por la misma inercia ya se le ha quedado atrás. Bien, pues primer intento para Melissa Sjanse de Noruega, del Team Norway, que va a intentar en su primer aparición, 80 kilos. Ahí está la levantadora noruega. 80 kilos.
montadora del año 89. Ah, aquí le ha pasado lo mismo, ¿no?, que la anterior levantadora. Si dejas la barra muy atrás, es muy difícil, llevar, claro, es muy difícil que la pueda soportarlo. Y tenemos ahora el primer intento de Bianca Bazzo, el representante de la selección de Hungría, en un primer intento de... Ah, perdón, Melissa Sánchez de Noruega. Muy fácil, bastante fácil. Es su primer intento, ¿no? Sí. Melissa Sánchez de Noruega, del Team Norway, que sí conseguía levantar los 80 kilos. A veces nos confundimos un poco, aquí tenemos, sí, a Abraham para llamarnos la atención, entre comillas, y con cariño. Hay bastantes internacionalidades, sí, es normal. Es normal, efectivamente. Ahora sí. Ahora sí, es verdad que es el primer intento de Bianca Bazzo, de la selección de Hungría, que va a intentar levantar 80 kilos en arrancada. Areria Anora, la anterior levantadora ha solicitado más peso. Vale, y entonces ya la ha puesto por detrás. Sí. Entonces sería Areria Nora Yagi de Suiza. Del Team Schweiz de Suiza, que va a intentar 80 kilos. Ahí está Nora Yagi. Y bien. Bueno, muy bien. Conseguido. Intento válido, bastante velocidad. Buena levantadora. Pues la levantadora suiza que consigue levantar esos 80 kilos. Bien, pues ahora sí, creo que no me equivoco, es Noelia Caballero. Noelia Caballero, ¿no? De, sí, la selección, de la selección española. Campeona de Europa Junior, sexta en el Mundial. 80 kilos. Noelia Caballero. Wow. Y conseguido. Sí, se le nota experimentada ya, se nota que ha sido campeona. Claro, que son internacionales. Se le nota que ya tiene experiencia. Mucho bagaje, ¿no? Sí. Bastante fácil su primer intento. Vale, ahora. Ahí está Solanet, la levantadora noruega. Solanet Waller, del Team Norway. Levantamiento de 80 kilos. Segundo intento. Ah. Segundo intento que se queda también. Se ha estirado poco. Solanet, que no consigue en su segundo intento los 80 kilos. Y ahora, vale, tenemos Noruega. Melissa Chance, su tercer intento. Tercero, segundo. Segundo intento. Segundo intento. Sobre 80 kilos. Ahí está. Muy fácil. Ah, muy bien. ¿Lo consigue? Sí, levantadora. Tamara Voigt, alemana del TuS Rowling, que va a intentar 80 kilos. Tercer intento. La representante alemana del TuS Rowling.
ahí se le iba nulo, sí, la ha separado demasiado y ahí ha tenido que dar bastantes pasitos para recuperarla, pero no ha podido soportarlo. Y vamos ahora con Ateneri Hernández, tercer intento, la competidora de la escuela de tinerfeña de halterofilia, tercer intento sobre 80 kilos. 80 kilos, sí. Concentrada. Ahí está Ateneri. Muy bien. Sonriendo y bueno. Bastante fácil. Bastante fácil. Se le nota que hace más que esa marca. Tiene más que esa marca. Sí, hace más que eso, pero bastante bien, una velocidad impresionante. También atleta muy experimentada en competición. Claro, pero tampoco arriesgan más, ¿no? Porque... seguramente controlando el estado de forma. Ha creído que con eso es válido, pero bastante bien, bastante rápido el intento. Ahora tenemos a la competidora húngara, Bianca Bazzo, con 81 kilos, va a intentarlo, segundo intento de la... Bueno, aquí... No, el primer intento de Cristina Magat. Cristina Magat, de la selección húngara, va a intentar 81 kilos. Cristina Magat, ¿no? Es Bianca Basso. Sería su primer intento. Primer intento, Bianca Basso. Bastante bien. Bien, pues ahí vemos habíamos confundido a Bianca con Cristina con Magat, su compañera, ahora Susana. Sí, y ahora pues parece que no, pero esto es complicado. Tenemos a Susana Dávila, de la selección española, en su segundo intento, 81 kilos. Vamos a ver, Susana... ¿Lo consiguió? A ver, sí, sí. Intento válido. Sí. Ahí costó un poquito, pero... Claro, se ve que es bastante fuerte, por eso ha conseguido soportar la barra. Soportarlo, ¿sí? Porque lo normal sería que... Sí, ha sido... Aguantado, ¿eh? Sí, aguantado. Y ahí tenemos a Solanet Waller. Su tercer intento, sobre 81 kilos, representante del Team Norway de Noruega, y bueno, no le ha dado tiempo ni... No ha podido, se ve que es bastante... No se ha completado de estirar la levantadora, así que le ha costado bastante y no ha podido hacerlo. Y ahora... ...83 kilos va a levantar... ...Melissa Sánchez... ...de Noruega... ...creo que es el tercer intento... ...Melissa Sánchez... ...segundo intento... ...ya me corregía Patricia... ...Peña... ...segundo intento de Melissa Sánchez... ...sobre 83 kilos... ...una levantadora bastante fuerte... ...bastante potencia física... Muy bien. Perfecto, ¿no? Perfecto. Se le nota que va a sobrar. Se nota que va de fuerza, va bastante bien. Va bastante bien.
Bien, porque aquí nuestra compañera ahí, Patricia Peña, que, sí, que es un trabajo arduo, ¿eh? Sí. Y ahora vamos. Nora Jagi, segundo intento de la representante suiza del Team Schweiz en 84 kilos. La levantadora suiza en su segundo intento, como decíamos, 84 kilos. Nada, punto pues, válido. Bien, perfecto. Sí, bastante bien. Bien, pues Susana Dávila, que es su tercer intento de la selección española. Su tercer intento. 84, segundo intento. Tercer intento. Efectivamente. Ya su último. 84 kilos, ahí está la competidora de la selección de España. Concentración por parte de Susana. Ah, ay, no ha podido ser. Le ha costado bastante. No ha podido cogerla. Le ha faltado tirón. Le ha costado. Pero bastante peso, bastante cerca de su marca seguramente. Ilia Hernández, de la escuela Hernández Martín, de la escuela Tiner Peña Alterofilia. Ha solicitado más peso, así que saldrá otra levantadora. Ha solicitado más peso, con lo cual ya lo va a sustituir. Sí, iría la otra levantadora, la Bianca Abazo, que es su segundo intento. Segundo intento de la... Vale. Sí. Ok. Vemos a Noelia Caballero. Noelia Caballero, de la selección española, 85 kilos. Tercer intento. Segundo intento. A ver, le ha faltado... No ha podido. Le ha faltado el tirón y no ha podido conseguir el intento válido. Bien, pues. Ahora iría Bianca. Bianca en su segundo intento. Bianca en su segundo intento, 85 kilos. Bianca Paso, de la Federación Húngara, de la Selección de Hungría. Hará su segundo intento en 85 kilos. Ahí la tenemos. Una levantadora también bastante, con bastante poderío físico, bastante fuerte. Segundo intento para Bianca Abazo. Está muy bien. Y lo consigue, 85. Muy bien, el intento válido. Sequille Nilan, del Team Norway, primer intento sobre 85 kilos. A segundo intento sobre... Tercer intento. Ahora sí. Tercer intento, consigue los 85 kilos. Ahí vale, el último intento de Noelia Caballero.
último intento de Noelia Caballero, 85 kilos, de la selección española. 85 kilos, como decíamos, ahí está Noelia, que se anima también. Se anima a sí misma, claro, al haber fallado el anterior intento. No ha podido ser. No ha podido. No ha salido contento. No ha salido, claro. Al fallar dos intentos, claro. Imposible. Pero bueno. Melissa. Vamos Melissa, al tercer intento, ¿no? Melissa Sánchez. Con 86 Noruega, kilos. Con 86 kilos. Del Team Norway, la representante noruega, que va en su tercer intento. Ah, muy bien. Ahí está. Bastante fácil. 86 kilos. Ahí va. Saluda al público. Bastante fácil el intento. Seguramente podrá hacer bastante puede más. Podrá hacer bastante más. ¿No? Seguramente. Claro, al no ser un campeonato mundial ni europeo, ahí tampoco va, vamos a... Claro, simplemente para coger más experiencia. Claro. Ahí está Nora... Nora Bianca. Yagi. Bianca. No, Nora Yagi. Ah, Nora Yagi. De Suiza, en su tercer intento, sobre 87 kilos, del Team Schweiz. Ahí está Nora y lo consigue. Ah, bastante bien. 87 kilos sí. Para Nora Yagi, de Suiza, del Team Schweiz. Bastante bien. Y ahora sí es Bianca Basso. Ahora sí. Su tercer intento de 87 kilos. Bianca Basso, de la selección húngara. Selección de Hungría. Y la fanfarria que anuncia la llegada de la... levantadora húngara. Ahí está. Como decía Abraham, bueno, una estructura sí, bastante, presiona, ¿no? Bastante fuerte. Hungría, que siempre ha dado buenas levantadoras, ¿no? Sí, son gente bastante fuerte. Fuerte. Pues ha fallado. Callado, Abraham. Bueno, no siempre es importante solo sí. La fuerza. Una buena técnica al fin y al cabo es lo que te va a asegurar. Claro. Ahí va Ilia, 88 kilos. Tenemos a Ilia Hernández, 88 kilos. Campeona de España, campeona de Europa. De Europa, de dos tiempos. Bueno, ahí está Ilia, que nos ha acompañado en algún comentario de este Gran Prix, en alguna tanda, la primera tanda. Ilia, su primer intento. ...88 kilos... Bastante bien, bastante bien. Fácil, la ha separado un poquitito, pero bastante fácil. Bueno, ya estamos hablando de cantidades, sobre los 90 kilos. Sí. Bien, pues primer intento de Cristina Magat, de la selección de Hungría, 92 kilos. Subcampeona de Europa absoluta. Subcampeona de Europa, como dice Abraham, subcampeona de Europa... En la categoría absoluta, todo un lujo tenerla por aquí. ...92 kilos... Ahí la tenemos.
Bien, pues ah, sobrada, bastante, ¿no? Sí, bastante sobrada. Bastante sobrada. O 22 kilos. 22 kilitos. Y según tu teoría, seguro que levanta bastante. Seguro que hace mínimo 8 kilos más. 8 kilos más. Seguramente. Ahí vamos al segundo intento de Ilia. Ahí está Ilia Hernández, su segundo intento sobre 92 kilos. Ilia Hernández de la Escuela Tinerfeña de Halterofilia. ¡Vamos! Muy bien. Qué bueno. Bien. Bastante fácil el intento. Levantando. Bastante bien. Espectáculo. Sí, sí, bastante bien. Claro. Increíble, ¿no? Lo bastante joven Ilia. Y... sí, efectivamente. Estamos hablando sobre los, 19, sobre los 20 años. Bueno, 19 años. Creo que los tiene cumplidos ya los 20 años. Bastante. El 12 de abril. Muy joven competidora, pero ya con bastantes años en sus espaldas de entrenamiento, sí. ¿No? Sí, 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 sí. Bastante experimentada en campeonatos, sí, ¿no? Internacionales ya desde muy pronto. Y ahora los dos minutos de recuperación. Sí, ya que repite la misma levantadora, ¿no? Se le conceden 2 minutos. 95 kilos. Ilia Hernández, que va en su tercer intento de la Escuela Tinerfeña de Halterofilia, 95 kilos. Ahí está Ilia. Concentrada Ilia. ¡Ay! Bien. Lo ha fallado por poquito. Qué pena. Sí, se le ha quedado un poquito adelante y ahí ya con pesos altos es bastante difícil cogerlo. Pero bastante cerca ha estado. Pues ahora tenemos a Cristina Magat, la subcampeona, el segundo intento, sobre 97 kilos en arrancada. Ahí está Cristina Magat, subcampeona de Europa, con 97 kilos, segundo intento. Con la estructura de... Vale, vale. Ya se le ha notado... Bien, se le ha notado que le ha costado un poquitito más. Sí, un poquito más, pero bueno. Pero intento válido. Impresiona, sí, impresiona esta mujer. Una atleta, una levantadora de la categoría de más de 90. Bueno, pues Patricia Peña, que también ha
a los voluntarios que están aquí poniendo sí. la barra, les habla ya en controlando inglés. Controlando la competición, ya todo en inglés. Todo en inglés y bueno, ellos entienden porque ahí además incluso hablan y ahí los ves las futuras promesas de la halterofilia española, canaria, española e internacional. Futuro y algún presente también. Bueno, hay algunos presentes ahora sí. mismo ahí, ¿verdad? Pues 100 kilos. Cristina Magat, el tercer intento, tendrá los 2 minutos de recuperación. Sí, ya que es la última, el último intento arrancada. 100 kilos son... 100 kilos son 100 kilos, ¿no? Son 100 Habrá... kilos. Que parece que se dice pronto, pero... Se dice pronto, pero no se levanta igual de pronto. No se levanta 100 kilos todos los días, ¿no? Claro, ya estos niveles, como esta competidora húngara, sí. que bueno, que el Campeonato de Europa es bastante importante, porque ahí sí, va casi la florinata, ¿no? Sí, de es mundial, importante, ¿no? Ya, sí, ser al final, ser subcampeona de tu continente. Es importante. Es importante. Ahí está Cristina Magat. 100 kilos, tercer intento. Pues lo levanta. Al final sí, ha conseguido soportarlo, incluso porque lo sabe, habiéndose ¿no? leído de un lado, claro. lo ha conseguido soportar, así que intento válido, ya último Bien, intento pues, arrancada. Hacemos un pequeño alto, Abraham, volvemos ya sí. en los 2 tiempos. De nuevo con ustedes en este centro regional de halterofilia en La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, para retransmitirles lo que va a ser la competición de 2 tiempos de este Grand Prix femenino 2018, Grand Prix internacional, si lo decimos en inglés como lo hemos ido repitiendo, el Women Weightlifting Grand Prix 2018. Y bueno, pues seguimos con los comentarios de Abraham Tavares. Bueno, ahora los dos tiempos, la competición... Es la parte fuerte, la parte porque fuerte, es donde ¿no? más se levanta aproximadamente más peso. 30 kilos más de lo que hace en arrancada. En arrancada. Entre 20, 30, algunos más, menos, pero se hace bastante más. Preparando la tarima. La práctica, Abraham, que no se le ve el hombre. No ha practicado el asistente. Bien, pues estamos a punto de empezar la competición. Tamara, creo que va a ser Tamara Boyd. En 85 kilos. 85. Tamara Boyd en su primer intento de Alemania del equipo TuS Raubling. Primer intento en estos 2 tiempos. Digamos el primer tiempo la cargada y el segundo tiempo es el jerk o la cargada y el jerk es el 2 tiempos en general. Como decías tú, normalmente son más kilos. Sí, sí. Suele ser como unos 20, 30 kilos sí, más. Sí, aproximadamente más que lo que se hace en arrancada. Si un atleta más o menos hace 100 en arrancada, estará en torno a los 130 en 2 tiempos. A veces más, a veces menos, pero no es lo normal. Ya que es necesario más fuerza que en la arrancada. La arrancada es mucho más técnica que el 2 tiempos. Claro.
los tiempos puedes recuperar. Sí, ¿no? Los tiempos, si eres bastante fuerte, tienes un poquito más de posibilidades de, claro, de arreglar el intento. Bien, pues ahí Tamara Boy, la representante de Alemania, del TuS Rowling, que va a intentar en su primer intento de los dos tiempos 85 kilos. Ahí está Tamara. Está cargada. Vale. Ah, bastante bien. Bien, perfecto. Bastante bien el jerk. La cargaba un poquito lenta, pero al final intento válido. Sigue levantando Tamara Boy, porque me imagino que no hay un peso, los demás pesos son superiores a este, por eso sí, repite, seguramente, ¿no? Vale, mira, ya ha solicitado más peso, así que ahora va a tener. Ahora sí. Bien, pues Sofía Tilo, del KSV Grundstag, representante de Alemania, que va a levantar 89 kilos en la modalidad de dos tiempos, ¿no? No. Ah, perdón, a Teneri. Va a Teneri, va a la, a Teneri Hernández, va a la representante canaria. Con 90 kilos. Claro, aquí van cambiando los pesos y, vale, y claro. A Teneri solicito más peso, así que ahora iría Sofía. Ahora iría Sofía, bueno, pues aquí vamos cambiando hasta que... Sofía Tilo. Que creo que ahí la tenemos, de sí, 90 Sofía. Kilos, del KSV Grundstag, representante de Alemania. Ahí está el va, primer bastante tiempo bien la cargada. Bien, pues... Va. Muy bien. Bien. Bien el hierro, sí. Bien, pues Tamara Boy, si no nos cambian. 90 kilos. Segundo intento. Del equipo del TuS Rowling de Alemania. Ahí está. Ahí va. Con 90 kilos, Tamara Boy. Vamos con el primer tiempo, la cargada. Vale. Vale. Va, bastante bien. Bastante bien. Sí. Segundo intento sobre 90 kilos. Bien, pues primer intento para Melissa Sánchez, 93 kilos, la levantadora del Team Norway de Noruega, 93 kilos en su primer intento en esta modalidad de dos tiempos. Ahí está la levantadora noruega. Vale. 93 kilos. Sí, un poquito, se le ha ido un poquito la cargada, casi se le va para atrás, al final lo consiguió aguantar,
pero bastante bien, el hierro bastante fácil. Pues 93 kilos que levantaba Melissa Sánchez, la aventadora noruega. Y ahí tenemos a Sofía Tilo en su tercer intento, segundo, 94 kilos, Sofía Tilo, alemana del KSV Kronstadt. Bien. Sí, bastante fácil, bastante rápida y bastante bien ayer. Ahora sí tenemos a Teneri, 95 kilos, primer intento de la escuela tinerfeña de halterofilia. Está Teneri. Concentración por parte de la levantadora tinerfeña. Toda una gran competidora. Como recordamos, fue diploma olímpico en las Olimpiadas Juveniles del 2010. Ah, muy bien. Bien, ¿no? Sí. Muy bien, ¿no? Se ve que ha salido bastante bajo de su marca, bastante lejos y bastante fácil. Bien, pues levantará a Susana Dávila de la selección española, 95 kilos, primer intento en dos tiempos. Muy fácil la cargada. Bien, pues. Vale, válido, intento válido. Vale. La levantadora bastante fuerte también. Bien, Noelia Caballero de la selección española también. Va en su primer intento sobre 95 kilos. También fácil, Pujer. Sí, ¿eh? Al levantador ha hecho Pujer también. Es el Pujer Jerk. Pujer, sí, se puede hacer Jerk o Pujer, es diferente. Hay diferente movimiento, pero también es válido y bastante fácil, se le ve que se le va bien. Ahí tenemos a Tamara Boyd de las de Alemania, del Tour Raubling, que va a levantar 95 kilos en su último intento. Es su último intento. Su tercer intento.
Ahí no podía, esa cargada. Sí, le ha costado bastante. Le ha costado bastante la cargada. Se ve que es su marca o incluso más. Bastante, bastante difícil el intento. Sequille Nyland del Team Norway de Noruega va a intentar en su primer intento 97 kilos. Levantadora del año 90. Ah, muy bien. Sí, bien, bastante, ¿no? Bien, sí. Intento bastante fácil. Ahí está Melissa Schanche de Noruega, del Team Norway, que va a levantar 97 kilos en su segundo intento. Está Melissa Schanche de Noruega. Muy fácil la cargada. Lo consigue también. Sí, bastante bien el intento. Sí. Técnicamente bastante bien. Levantadora bastante fuerte. Tres más para esta, para la que acaba de darle. Ahí está con 97 kilos, Sofía Thilo, alemana, de Alemania, Casa V. Krustad. Su último intento. Es su tercer intento. Ahí no ha podido ser. La carga la hizo, pero el Yer le faltó empuje, así que no consiguió hacer el intento. Bien, pues ahí Solanet Waller, representante de Noruega, del Team Norway. 98 kilos. Bueno, pues ahora solicitó cambiamos. Solicitó más peso. Claro. Así que ahora va a Teneri. Ahí está Teneri Hernández. Segundo intento sobre 98 kilos. Ahí está la canaria Teneri Hernández. Concentración. Bien, pues se le acabó el tiempo. Lo ha conseguido. 98 kilos a Teneri Hernández en su segundo intento. Bien, pues Noelia Caballero de la selección española. Sí, ahí va.
en su 98. 98 kilos, segundo intento. Vamos a ver Noelia, selección española. Muy fácil la cargada. Bastante lograba, bien. También. Se le ha ido un poquito adelante el Puyer, pero bastante bien. Aquí la cosa, cuando te vas adelante, aguantar, claro, ¿no? Aguantarlo. No irte más adelante porque entonces llegaríamos más a nulo, adelante, ¿no? Si te sales de la tarima también se considera nulo. Nulo. Mientras que lo tengas dentro de la tarima. Escapa. Escapa. Bien, pues 99 kilos para Solanet Waller, representante de Noruega, que es su tercer intento. 99 kilos para no, su primer intento. Ah, perdón, su primer intento. Bastante ahí está, bien. Los 99 kilos. Sí, bastante bien, bastante rápido el Jer. Sí. Ahí va, primer intento. Primer intento de la húngara Bianca. Bianca Basso, de la selección de Hungría, va a hacer su primer intento sobre 100 kilos. Me imagino que el peso de inicio es dependiendo de cómo tú lo... Sí, claro, normalmente se intenta poner por debajo de tu marca el peso inicial, claro, para asegurar el primer intento, y porque si blanqueas, si te no queda, haces ningún intento queda, válido, ya ahí estás impuesto, prácticamente, claro, fuera. Por eso siempre intenta salir a un intento que con un peso que tú controles, que tú sabes que controlas, para ganar confianza. Bien, pues ahí está Cristina Magat. Perdón, Bianca. Bianca Basso, Bianca Basso en su primer intento sobre 100 kilos de la selección de Hungría. Ahí está Bianca. Muy fácil. Va, 100 muy fácil. Kilos se lo ha merendado rápido. Sí, bastante fácil. Ahí va Susana. Está Susana Dávila, su segundo intento. Sí, segundo intento. Segundo intento sobre 100 kilos de la selección española. Ahí está Susana. Ah, ahí no ha podido ser. Le ha costado ser bastante la cargada, así que... Segundo intento de Melissa Schanche, de Noruega, del Team Norway, que va a intentar esos 100 kilos en los dos tiempos. Ahí está Melissa Schanche. La levantadora noruega del Team Norway, tercer intento. Tercer intento. Segundo, intento sobre 100 kilos. Sí. Bien, pues ha aguantado intento y nulo.
nulo. Se le ha aflojado un brazo. Se le afloja un brazo, efectivamente. Así que intento nulo. Ahí está Susana, Susana Dávila. En su tercer intento. Su tercer intento sobre 100 kilos. La selección española. Susana. Vale. Creo que sí. Ha sido válido. Sí, ha sido válido. Bastante fuerte para poder soportar el Yer. Así que intento válido. Ahí va Teneri. Ahí está Teneri Hernández. Con su tercer intento sobre 100 kilos. Buena competidora a Teneri. Concentración por parte de la levantadora canaria. Esa cargada. Ah, muy bien, muy fácil bien. El jerk. Bien. Bien, perfecto. Muy fácil el jerk, sí. Bastante rápida. Teneri tiene una velocidad impresionante y se le notó en el jerk. Bien, pues 100 kilos para Teneri. Y ahora Noelia Caballero, que va con su tercer intento. Intento en 100 kilos. Ahí está Noelia Caballero. Se anima a ella misma, aparte de los ánimos del público. Tercer intento sobre 100 kilos. Nada. Le ha faltado bueno. Confianza, así que no ha conseguido hacerlo. Bien, pues no se vio ella. No se ve. Cuando no te ves preparado en ese instante, es una milésima de segundo en la que se te puede ir y... Y al final, pues mejor soltar la sí, barra. No lo hizo. Bien, pues ahora tenemos a Sekille Nyland. De Noruega, del Team Norway, tercer intento. Segundo, sobre 101 kilos. Sí. Va, bien. Bien, fácil, pues, bastante bien. Sekille Nyland, del Team Norway, que lo... Un yer bastante fiable. Solanel Vela, que sí está en el tercer intento. No, el segundo. ...101 kilos... Para Solanet Waller, del Team Norway. Estamos en su segundo intento. Sí, le ha costado bastante la cargada, no ha podido cogerla. ...101 kilos... Ahora sí.
103. 103 kilos. 103 kilos. ...103, ya vemos en el marcador... ...Solanette Waller del Team Norway... ...competidora... ...su último intento... ...competidora de Noruega... ...en segundo... ...su segundo intento, ¿no?... ...tercer intento... ...bien pues... Le ha costado bastante la carrera. No ha conseguido. ...104... Bien, pues primer intento para Nora Jagi de Suiza. 104 kilos. 104 del Team Schweiss. Vamos a ver Nora Jagi en ese primer intento de 104. Ya esto es un peso considerable. Sí. Ahí está Nora. Vamos a ver con el segundo tiempo. Es un pusher. Ah, muy bien, pusher. No, jerk. Este es jerk. Voy aprendiendo poco, sí. Ahora un poquito. Este poquito es jerk, y bastante bien que lo hace. Sí. Gracias, Abraham. Jerk bastante 104. Bien. Muy bien ha estado... La competidora Nora Jagi. Ya van 105. Ahí va Bianca. Bianca Basso. Bianca Basso en su segundo intento. Segundo intento sobre 105 kilos. La selección de Hungría. Segundo intento, ahí está Bianca. Se ajusta las muñequeras. 29 segundos. Bien la cargada, vamos con la... Ah, muy bien. Bien. Bastante fácil, bastante fácil la cargada, bastante fácil el jerk. Parece que no, que sí. No cuesta. Solicita 5 kilos más para el siguiente intento. Pues ahí Sekille Nyland del Team Norway. Que es el tercer intento, si no me equivoco. Sí. Tercero, 105 kilos. Consigue bien, hacer pues, el intento 105 válido. Kilos. Sí, bastante fuerza tiene la levantadora. Bueno, pues ahora Nora Jagi, 107 kilos. 108. 108. En su segundo intento. Segundo intento. Estaba mirando yo el marcador, no lo habían cambiado, le habían puesto 108. Ahí está... Nora Jagi, representante de Suiza, del Team Schweiss. Muy bien. Muy bien, bastante fácil el York. Sí, bastante 108 fácil. Kilos para la representante suiza.
Bien, pues Bianca Basso sobre 110. 110 kilos. Ay, el marcador a veces tiene sí. Su pequeña divergencia. Sí. Sí, bueno, y aquí Patricia Peña, que efectivamente que 110 kilos son 110 kilos. Nos lo comentaba aquí ahora mismo al lado de nuestro puesto de comentarista. Bianca Basso de la selección húngara. Su tercer intento. Su tercer intento. Ahí está la competidora húngara. Tiene un, de la selección un buen dos tiempos. Tiene un buen dos tiempos. Sí, bastante fuerte. Ahí está. Sí, efectivamente, válido, efectivamente, bastante fuerte el, los tiempos. Bien. 110, 112. ...112 kilos para Nora Yagi, su tercer intento. De Suiza, ahí estamos los representantes suiza como levanta. Ahí está la cargada. Muy buena competidora. Ahí está, sus 112 ahí. Kilos. Bien. Consigue muy, aguantar muy, el jerk. Claro. Bastante bien. Pues consigue 112 kilos. Y aquí tenemos a la representante canaria, Ilia Hernández. Su primer intento. Su primer intento sobre 115 kilos. 115. Ahí va Ilia. Ilia, que bueno, está concentrada. Vamos eso, Ilia. Ahí está. Ahí, muy fácil la cargada. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bien, pues 115 kilos en su primer intento. Bastante bien, ¿no? Sí. Poderosa. Sí, Ilia tiene unos tiempos bastante fuertes. Su marca creo que es 122. Que es récord de España. Bien, hay que decir que Ilia Hernández tiene 20 años. No se vayan a pensar que es muy mayor. O sea, sí, ahora. Ha conseguido bastantes récords de España, su categoría. Bien, pues 120 que va a intentar Ilia. Ilia Hernández, que tiene esos dos minutos reglamentarios. Sí, al repetir ella, le conceden dos minutos. Porque hay que decir que la última competidora que queda, que es Cristina Magat, tiene 122 kilos de entrada. Sí, de peso de salida. Bueno. Y la marca creo que de Ilia es de 122. 122, creo que es el récord establecido. Tiene el récord establecido de España. Junior.
está Ilia muy concentrada. Ahí está. Bien, lo consigue hacer. 120 kilos, impresionante. Sí, la cargaba bastante fácil. El jersey se le ha ido un poquito adelante, pero ha conseguido aguantarlo. Así que bastante bien. Bien, pues ahora tenemos a la subcampeona europea, Cristina Magat, de la selección de Hungría, con 122 kilos en su primer intento. Bien, pues de repente tenemos la posibilidad Abraham, de que Ilia intente un nuevo récord de España. Sí, si hace 123, creo que va a ser establece otro récord de España en dos tiempos. Ahí está Cristina Magat, de la selección húngara. 122 kilos, esta mujer va sobrada. Ah, bastante bien. Va sobrada. Bastante vamos. Bien. Sin primer problema. Intento a asegurar. Vale. Está levantadora del año 89. 29 años, que no es tampoco muy mayor. Bien, pues 123 kilos, Ilia Hernández. Podemos confirmar que puede ser nuevo récord de España. Es nuevo récord de España si consigue hacer el intento. Si consigue los 123 kilos. Ahí está Ilia Hernández con la posibilidad de batir el récord. Y bueno, pues podemos estar orgullosos de, si pasa, bueno, de captar un nuevo récord de España. Ahí está Ilia Hernández, concentrándose. La levantadora tiene el Peña. ¡Ay! ¡Qué pena! Ha hecho la carrera bastante bien y se le ha ido un poquito adelante el Jerk. Ha estado bastante cerca de conseguir batir el récord. De conseguir otro nuevo récord, pero en la siguiente lo conseguirá seguramente. Claro, además porque 122 es su actual récord. Sí, es su actual récord, exacto. Hay que decirlo que lo tiene ella. Sí, sí. Ha estado bastante cerca. Se le ha ido un poquito adelante el Jerk. Claro, pero bueno, a lo mejor se precipitó un poco, sí. Tendría... Ah, bueno, ella tiene la costumbre de, sobre la marcha, de hacer el jerk bastante seguido a la carga. A la carga. O sea, que es habitual en ella. En ella, sí. Sí, porque hay otras levantadoras que... Sí, por ejemplo, toman, a tener y se toma un poquito más de tiempo para hacer el jerk. Sí, sí, además... Ilia no, Ilia... Acaba de pasarnos por el puesto. Ilia acaba de... Ilia lo hace seguido. Bien, pues aquí 127... Como el que no levanta nada, Cristina Magat, subcampeona de Europa, la selección de Hungría, Nyes, como nos dice ella. Ahí está. Intento válido. 127 kilos que consigue Cristina Magat. En su segundo intento. En bastante su segundo bien. Intento y bueno. Solicita todavía, 3 kilos más. Todavía se va a subir 3 kilos más. Así que a los 130. Ya sería el último intento de la competición. Bien, pues 130 kilos para Cristina Magat. Está en los 2 minutos de recuperación. Es la última participante en este Grand Prix, en este grupo sexto y en esta tercera tanda.
Bien, pues 130 kilos, a punto de entrar Cristina Magat, campeona de Europa, categoría absoluta. Y bueno, una mujer sobrada, ¿eh? Se le ve. Sí, a ver, la carga se ve que le cuesta un poquitito más, el Yer mucho más fiable, así que a ver cómo trae esa primera la carga. Ahí está Cristina. 130 kilos. Ella con esos gritos de animación que se da. Vamos a ver la cargada. Bueno, ahí está. La consigue hacer. Ahí no ha podido ser. Al fin. Se quedaban 127 kilos. Y bueno, pues ha finalizado la competición. Ahora les dejaremos con la entrega de trofeos. Bien, bueno, la entrega me imagino que será ya en un acto fuera ya de esta competición. O sea que no creo que les dejemos, pero bueno, en principio darle las gracias a Abraham Tavares, gracias por estar gracias con a nosotros. Ustedes. Y bueno, pues yo creo que ha sido todo un espectáculo lo que hemos presenciado en esta tarde en el Centro Regional de Halterofilia. Bien, pues escuchamos que no sé si se va a entregar la medalla o no, pero bueno, nosotros hacemos ya la despedida. En caso de que hubiera una entrega, pues la verán ustedes, no se la van a perder. Gracias por la atención prestada, cómo no, les esperamos en una nueva retransmisión. Hasta siempre. Tamara Goy, Sekine Milán, Susana Dávila, Cornelia Caballero, Ilia Hernández, Melissa Champier, Nora Yagi, Bianca Basso, Cristina Magal. Vamos, Kennel, vete cogiendo las medallas, se las vas dando. Sí, anda, acércate.
63 category. Third position representing Germany, Tamara Voigt. Second position representing Spain, Susana Dávila. And first position representing Norway, Sekie Milan. Position representing Germany, Caroline Dau. Second position representing Norway, Mary Rodmore. First position representing Spain, Noelia Caballero. Vamos, papu. Algunos lo pasan bien, algunos lo pasan bien. La invitada es Patricia, todas.
Referees, please.